Hmm. Bueno, vamos a empezar esto, señores. Vamos a ver el trailer del último personaje de la temporada 2 de Guilty Gear Strike aquí en directo. ¿Qué es lo que, qué es lo que? Vamos ya, vamos ya. Vamos a ver esto. Vamos a verlo tranquilito aquí entre nosotros. Lo vean ahí, chicos. Lo pueden ir viendo. Si no, bueno, el video lo voy a subir como reacción ahí, bien bacana. A, a YouTube volumen aquí, a ver se escucha okay, bien. se escucha bien ahí en el stream. So, vamos ya a su Dicen que viene a porque imagínate, The Man, eso fue el que le hicieron el reveal de, del Backyard, el libro del Backyard que le hicieron el reveal en el último eh, release que hicieron de The Batman. Vamos ya. Subir un poquito más. Vamos ya señores. A lo ahí es. Ser el que venía, the man. Ahora cómo que viene ese tigre. Next shot out up, to update, compadre. Here we go. Wow, qué maldita bata ni más bacana, compadre. Well, un backyard Azúcar. ¿no? Azúcar. Air Arco. Praying for the fortune. Wow, compadre, tá aí, tá? Wow. Esse é só um bien un personaje nuevo señores Son bueno loco diferente a chulo de verdad a super chulo loco un escenario o el oh, es el mismo que el de Faust, pero ok ha detallado colores nuevo y mi Giovanna y mi Giovanna y mi Giovanna y mi Gio Where is my Giovanna bro what the fuck Ok. Ok, anunciaron abajo que viene Season 3. ¿Cuándo podemos jugar con el personaje? Ya es el Season. Muy bueno. Muy bueno ya. No, más nada. Más nada. lo que creo que lo aquí. ¿Qué hice del personaje? ¿Lo veo bien? Veo bien que han tirado un personaje completamente nuevo para finalizar la temporada 2 de eh, Man, que nunca había estado en ningún juego de, de Guilty Gear y siempre lo habían mencionado. O sea, es uno de los personajes que siempre mencionaban, siempre mencionaban. Y bueno, ya le habían hecho un tease de que él era el que iba a salir porque era el único que tiene el backyard en la mano. O sea, se sabía lo que venía. Pero que mostraran un poco del gameplay que mostraran claro, parte de la historia, ¿eh? Y era justo y necesario. Vamos a ver par de cositas de él aquí entre nosotros. O sea, esa bata, mi loco. Esa bata está perísimo. Esa bata está perísima, loco. Esa maldita bata está de todo, mi loco. Je, je, je. Uno no se esperaba que viniera con esa bata, manín. Voy a revisar la fecha. Pero está chula, loco, la bata. Está de todo. Loco. Las zonas de well backyard y ahí lo fuman backyard. Wow. Entonces, Azuka Rark Kraus. Azuka Kraus. Azuka R. R. Cole, me imagino yo. R. Cole, ¿no? No, no creo que vaya a decir R. Hashtag o R. Or R. number Azuka R. Ok, so, si es patch, de aquí tiene la hojita, eh, lavada bacanísima. El backyard, el backyard lo pone como si fuera un staff. Wow, qué bacánida, loco. El back, esperense. Ese tigre no me va a hacer coca a mí, compadre. Ese tigre no me va a hacer coca, mi compa. tú eres loco. Ese tigre no me va a hacer ninguna maldita coca, mi vea. Yo tengo mi backyard aquí, compa. No bulto. Aquí lo tengo mi backyardo. No bulto, compa. Aquí está el mío. No es a tu coro. Y yo tengo el mío. <risa> <risa> tenemos el prohibido. ¿no? Lo tenemos aquí, compa. Tenemos el backyardo aquí, mi loco. Quita, quita, quita. Y sí, yo lo tengo aquí, compa. El original, mi loco. El original, a mi loco, no me voy para acá, eh. no me voy para acá el tigre a mí, el Dime no me voy para acá a mí para nada, compay. Tenemos un paquialdo aquí, compay. Él tiene el de yo tengo el mío, eh. Él tiene el de yo tengo el mío, eh. Él tiene el de yo tengo el mío, compay. No el Diggity. Óyeme, 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 está chulo. Este es cubo ahí va cayendo. El, el cubo le dio multi-give. multi, -hibe. multi -hibe el cubo, compadre. A vivir, vivir, esa grasa, loco. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 Golpe Y de ahí tú tienes chance de hacerlo vejez o ítem low o lo que tú quieras. Porque tiene una pelotita que le está dando el vejez. A Giovanna, ahí ve. Twitter, como le deja caer una pelotita, el eh, loco. Tiene un swap o ese swap es de él. El 2, 2, ok. Proyectile. Tiene vaina por tierra. Como Cetrion en la Mortal Kombat. Le deja caer el real maldito eh, backyard oh, ahí también. Eso parece un commandrol, pero yo creo que es un grab normal, loco, porque no hace... Le tira una especie de super que tú puedes jugar eh, eh, como el jueguito ese de, de, de las espadas con, con el virtual virtual eh, eh, los ojos virtuales de esa Ahí bien bacano. Esa es la de OVG. Sana parece que era como VG. Este en blog, ¿ves? No, yo creo que los personajes tienen como varios ejes. Qué es, Claudio? el gameplay. Ah, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá ahora. Vamos directo para el gameplay. Gracias, Claudio. A ver, en play derechito de The de Man. Contra Giovanna, compañero. No le pongo un travesito de color a Giovanna. No me dejen afuera. El maldito bacquiardo. Tú eres loco. El bacquiardo. El bacquiodo, mi loco. El bacquiodo. El bacquillo, ¿no? tenemos eso menos porque. Explícame, ¿por qué tiene ese cudo? ¿Por qué tiene ese cudo en su vida? Deja, deja el libro. Y comienza a tirar pila de popó. Ay, mi madre, loco. Pila de popó. Giovanna llega. <laughs> Giovanna. Y ve, qué bueno que le pusieron a Giovanna. Pues yo creo que ella, ella es la, la, la que mejor le juega a llegar. Exacto. Buena, Giovanni, llegando ahí. Buena. Wow. Ah, pero Giovanna vino vino a ganar. Los tenis que tiene tiene un flujo que que lo tiene uno y yo lo han acelerado ay <laughs> hey, verdad esos tenis tan, tan de todo loco Ok, abajo estoy viendo la barra con un número aquí aquí que no me había fijado no me ha fijado aquí hay una un gaucher un gaucho con varios varios cajitas que parece que son los, los, los especiales que tiran In Pot oh, no, Poten oh, no, potenki oh, si lo lleva el diablo. Pero a ver si la tingola de potenki. Puede oh, hacerle algo a eso, loco. Ao, cambiar la vida por hechizo, wow. Es verdad, sí, 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 sí. Míralo ahí, loco. Se llevó un peñón de vida, ve. el solo. Ahí ve. Atrás. Se llevó un peñón de vida. Para tirar eso, compadre. Más el mapa está de todo el mapa está de todo oye el mapa está de todo de mapa está toda la vaina compadre y qué bueno que lo pusieron así porque se ve que ese mapa no va a tener ningún conflicto de lag y porquería loco y tú esa mierda que tiene abajo ve ahorita en la eran cajita ve ahorita nada eran cajita y ahora tiene una carta un panita de cambiar Viaje de rayo entre las hojas. Un viaje de rollo de que no sé, loco. Y toda esa porquería, loco. ¿Eso fue un teleport? Un teleport solo. ¡Oh! Ahora no lo veo tan roto, ¿no? Lo veo jodoncito el personaje, pero no que lo veo como tan roto, ¿no? Pero vamos a ver. Eso es simplemente un gameplay ahí normal, no tan que se explotando. Pero tú sabes que hay personaje que de una vez en los, en los gameplay trailers le, le explotan todo. ¡Oh! Espérate, Giovanna le cortó eso, pues. O sea, que se va a le meter. Yo van ahí le cortó esa, pero no, no le cortó lo otro. Claro, no, 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 claro, claro. Pero es como de simple vista no se ve como que quita tanto. Pero de que va a ser jodón, va a ser jodón, loco. No. Pero a toda esa mierda tú le puedes dar de golpe, según veo, tú lo puedes eh, darle a todo eso como eso una gorita pero Definitivamente es un personaje que tú vas a necesitar estudiarlo mucho. Cuando darle, cuando no. Creo que no va a ser tan complicado, pero esperemos. Vamos a ver cómo se desenvuelve. De que se ve chulo y original, se ve chulo y original. Se ve chulo y original. Eso se la doy. Chulo y original. Muy buen personaje para un último DLC. Mané, entra bacano con el lo ¿me loco? ¡Ya! Uh, te el huevo de la boca, Sol! Ay, oh, tiene un hidre tan bacano, loco. Tiene un hidre heavísimo, loco. Un idle animation lo tiene súper heavy, loco. El Idol animation que tiene, loco. Las animaciones se van a estar loco. Mire esa aura que tiene abajo en el suelo, loco, compadre. Bueno, worst face. Bueno, no tiene, no tiene muchas opciones para salirse de presiones. ¿eh? Ojo, ¿eh? No tiene muchas opciones para salirse de la presión. Se tiene que comer todo igual que todo el mundazo ahí, compañ. Se tiene que comer todo igual que todo el mundazo ahí. A ver, a ver. Un poke. Rapidito. Sale de la esquina, presioncita. Dejamos el staff. Fallamos el draw. Ok. Preparamos el cero. Ya llegó el bastón. Ahí quedó. El libro anda en la mano de él. Wow, oye, mira qué detalle. Desde que la, la barrita azul de arriba se le quita, yo creo que el, el, el daño que recibe se incrementa más. Pero mucho más. ¿Por qué no estaba recibiendo tanto daño ahí, ve? Mira, 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 ve. Desde que se la apagó, ve cómo subió eso. Y él no tenía ris. Él no tenía ris. Él no tenía ris. Ah, que sí tenía, sí tenía, sí tenía, sí tenía. Sí tenía, sí tenía. Sí tenía, pero ahí se acabó el porque aumentó tanto. igual forma, aguantó mucho con esa barra puerta ahí. bonito wow uy yo creo que seguía ahí buena definitivamente seguía ahí el combo pero hay un poquecito ahí el proyectil hay algunos que no que no se cortan pero menos los verdes no se cortan esos rojos sí Exacto, sea, lo ve, los lo, lo rojos se cortan. Mira, tiene un escudo, eso aguantando eh, eh, no no, ese escudo que tiene arriba en la barra, eso le reduce el daño. Está safe después de eso, se lo agarró en G. Wow. Está chulo el personaje, ojo, eh. Yo lo veo chulo el personaje. Yo lo estoy viendo muy chulo, muy chulo ese personaje. A ver. Aquí está el blur aquí miren. A ver si le hago. Y tengo yo el back lo mío. Y el codex. El códex. A ver. Oka, yo creo que... Oka, Oka okay, fue yo le dije ahí. Que habían unos personajes de Guilty strike Que yo le dije ahí que, a de que, dije a él que deberían de salir. Que son, Nunca han tenido apariciones. Abba está ahí, ¿ves? Aba. Que, que mucha gente que era que Abba llegara. Abba, pero Abba no llegó. Aba está ahí. Abba no llegó. No llegó, no va a llegar ahora. Zapa, ese sí yo quería que llegara Zapa. Yo quería que llegara Zapa. Ese Zapa. Yo quiero que llegara Zapa. Y la Sara, chequea oca. El personaje te dije a ti que yo te iba a enseñar. Chequea, chequea. El personaje te quiere enseñar, oca, chequea. A ver si lo encuentro aquí. Zapa jodos. Zapa un personaje bacano, compañero. Mira justice ahí justice y el testame hombre que lo vieron ahí del camino a ver si te pana Era Izuna. Este es el personaje que te quiere enseñar. Izuna, a Izuna. Ese. Ese es duro. A ver. A resident of the black Yard, of the black Yard who lives peace and deep rights tofu. Él parece que un pacifista. Dice que es un residente del, 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 del libro del backyard. Quien, quien ama la paz y, y el tofu frito. Dice el black non human whose motto is whatever sounds good. Dice un recogido no humano cual su su, su 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 frase favorita es lo que venga mejor lo, lo que suene mejor lo que suene mejor él cree más en lo importante de compartir la felicidad que mantenerla para ellos o sea, él, él le gusta hacer a los demás más felices a los más más felices que él mismo él nació del, del libro del Backyard ¿no? Eh, bajo unas circunstancias interesantes durante la era de Eida en Japón, su personalidad refleja su, su rara y larga vida. Él conoce a Sol y sus compañeros cuando estaba trabajando con el Doctor Paradigma, que ese es el dragón, para resolver unos problemas eh, que tenían con el mundo y el vaqueado. Ese personaje, de verdad, yo me gustaría que lo trajeran. Él no es malo, es de lo bueno. Está, aquí está Valentine y está el Doctor Paradigma. El Doctor Paradigma es el dragón. El Doctor Paradigma es el dragón. El Doctor Paradigma. Y vea la Valentine original. Ese yo creo que tú la habías visto, esa. La Valentine original. Entonces está Raven con su traje original. Raven con su traje original. Ese es Raven con su traje original. La careta la, 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 la tiene el para arriba en, en la vaina. En la, en la revelator. Pero ese es su, su traje original. Y nada. Esos son los personajes más raros que hay. Anyway, está chulo. El vaquiardo. Aquí un, todavía tengo el, el, el la copia de, de la Sign. Porque esa fue la edición que vino que hay droga el CD aquí si de la sangre cuando la compré como yo he comprado la versión de play 3 y la regalé Qué está una banda de cosas uh -huh. y creo que abajo también están los soundtracks que lo tenía también por ahí eso fue cuando salió el juego yo te que yo, yo siempre he sido fan de la franquicia Siempre he sido fan de la franquicia, compadre. ¿Cómo es? Tengo aquí los videitos locos del torneo. Quieren verlo. ¿Quieren ver los videitos del torneo, señores? Si no, yo lo voy a, si no yo lo voy a subir a YouTube. Si no, yo le pongo una sala a ustedes para que jueguen. Y lo voy subiendo a YouTube mañana. Mañana lo voy a subir a YouTube cada uno. Uno a uno lo voy subiendo mañana. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Aquí sale el, 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 el que tiene inglés? Eh, y comentarlo. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que veamos los videos y lo comentemos? No, yo, yo, yo tenía planeado comentarlo igual, pero subirlo separado a canal de YouTube. ¿No creen que mejor es así? Ah, yo lo haría mañana, porque he estado ocupado esta semana, comando una cuanta cosa en la casa y en el trabajo. Vamos, vamos, vamos a ver este trailer de. Exacto, yo lo voy a poner ahí, ¿sí? mañana lo voy a poner. Este es el trailer en inglés. Al principio le dice, wow, alguien puede hablar. Parece que algunas cosas no han cambiado. A ¿No, ver. Eh? Comenzando modo de batalla. Parece que habla de una forma robótica. Oh. Okay, sister each other they're praying for the accumulation of God Wheels Master of Sorcery. Asuka R. short, R short, Coming on May twenty-five. Viene Mayo 25. Viene in May 25, como la próxima semana. Adicional Battle Stage for the Season Pass Holder, playable el mismo 25. Individual, también lo pongo el mismo 25. Entonces, dice que vienen 24 colores adicionales, 1 por 24 colores adicionales, disponibles para vaina Gratis. Esos son 24 colores gratis. Gratis. Y dice de venta, 48 colores adicionales. Por 2. De venta. Ahí está lo que quieran pagar por colores. Yo lo yo, voy yo, yo, Posiblemente yo me lo compre. Pero me sobran unos. Unos pesos argentinos ahí que nunca usé. Tan chulos, ¿sí, ¿eh? Me gustaría ver si puedo cambiar uno de esos colores nuevos con Giovanna. Algo que me gusta. O sea que lo que le hacemos a la salita, entonces señor, ustedes, salita, música. Me metemos para allá. Salita, música. Nos fuimos, salita y música. ¿Cuáles quieren sala? Si no, yo lo dejo ahí, señores, porque yo lo que estoy haciendo si me acuerdo hoy también. <laughs> ¿Qué me dicen? Me la vine a ver el trailer. Estaba chulo el trailer. Azúcar, yo creo que fue un buen, una buena adquisición para el juego, al final. Eh, me hubiese gustado que tiraran algo más del trailer, pero creo que está bien ahí ya. De la sesión 3. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, señores. Mejor lo dejamos ahí, sí. Mejor lo dejamos ahí. Yo voy a descansar un ratico. Eh, en realidad estoy trabajando mucho estos días. Eh, y recibiendo unos líos. Entonces, como que no he tenido tiempo para nada, loco. O sea, llegué y fue golpeado con pila de mierda, loco. Yo mejor lo dejo ahí. Mejor lo dejo ahí. Y, y mañana vemos qué se hace, señores. Sí, bueno, thanks for watching. Gracias por aquí. Venid y compartir, señores. Los dejo a ustedes. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien, pórtense bien. Voy a alcanzar, voy a cansar. Estoy cansado, compadre. Pero se tiró crema, Azuquita, señor. El, el, el 25, Azuquita. Vamos a tirar crema con azuquita. Jugar, probar, punchar. Yo pagué por esos personajes que hay que probarlo. Nada, hablamos ahorita señores, pasen buena noche, bye.